Yo lo encontré a él completamente desnudo, con las piernas atadas con una sábana. Que ojalá lo que le pasó a Pipe no quede en vano. Testigo directo investigó la muerte de Felipe Garzón, un joven de 22 años de edad, quien fue encontrado sin vida en su apartamento cuando buscaba una noche de pasión con dos sujetos, quienes lo dejaron amordazado con la bandera de la comunidad LGBTIQ. Nuestra periodista Siria Ortiz reconstruyó este homicidio. Esta pudo haber sido la última conversación que sostuvo Felipe Garzón por chat con sus presuntos homicidas. Yo lo encontré a él completamente desnudo, con las piernas atadas con una sábana, boca abajo y amordazado con la bandera. Henry Castell era el novio de Felipe Garzón, un joven de 22 años, quien tuvo una cita amorosa por una app, buscando una noche de pasión, pero se llevó una sorpresa. El 13 le escribí ¿cómo te fue? Hola bebé, ¿cómo te fue? Le llegaban los mensajes, pero no me respondía. A las 4 de la tarde, yo dije, bueno, esto ya está muy extraño, él no se me desaparece, y más cuando él tiene un compromiso. Después de la visita de estos dos sujetos captados por la cámara de seguridad del conjunto residencial, nadie volvió a saber de Felipe. Como que las cosas no salen como yo espero, si se puede decir así. Aquí vivía Felipe Garzón, un joven que murió por asfixia mecánica. Inicialmente habían declarado que era un crimen por robo, pero todo apunta que es por homofobia. Ese niño era honesto, humilde, súper amistoso. Tengo unas ganas de vivir brutales, en serio. Tengo pereza. Felipe Garzón, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Webcamer. Quienes lo conocieron dicen que era una persona solidaria, sonriente e incondicional. Porque Felipe, lejos de cosechar enemistades o enemigos, él siempre, y creo que a cualquier persona que tenga la fortuna de haberse cruzado con él, le preguntas, tiene un buen comentario que hacer sobre él. Amor, me voy a una escoba. Felipe vivía en el centro de la ciudad, un lugar concurrido por turistas. 12 de diciembre, eran las 8 de la mañana, hora donde Henry vio a su novio por última vez. Él me acompaña incluso a tomar el SITP para venirme para acá, para la casa, y ahí fue la última vez que yo lo vi. A las 8 de la mañana del día lunes, 12 de diciembre. Estuvimos hablando todo ese día por WhatsApp, videollamadas, llamadas telefónicas. En la noche regresa Henry y se entera que había recibido la visita de dos sujetos, ya que tenían una relación abierta. El hecho es que el celador me dice que tienen ahí como, pues que tienen como 10 minutos de haberse ido. Yo subo al apartamento, toco el timbre y escucho música, y la luz la noto prendida. Yo dije, pues se habrá quedado dormido, no sé qué carajo, estaba trabajando. Empezó a trabajar, empezó a hacer su trabajo como modelo webcam, y pues ahí si estás transmitiendo, pues no te puedes parar porque no puedes pasar la transmisión. Me dijo que pues que no, que me la dejaba a mí. Entonces, Laura, su mejor amiga, fue quien insistió que algo extraño ocurría. Laura, ¿cómo empezaron a sospechar de la desaparición de Felipe? Casi un mes buscando apartamento. Ya lo habíamos encontrado, habíamos firmado ya contrato, habíamos pagado ya el arriendo, todo. O sea, estábamos ya para pasarnos. Cuando pues es que un día antes ocurrió. Bastó que Henry abriera la puerta del apartamento para ver el cuerpo de Felipe tirado en esta esquina. Entro a ver que como que reacciono y me le abaza yo encima, quererle quitar todo lo que tenía encima, y ya lo siento frío, tieso. Lo logro levantar como a un lado y pues ya lo veo todo. Pues cuando un cadáver lleva mucho rato en una sola posición, pues la sangre se va para adelante, para atrás, o para, depende de donde haya caído, y esa parte queda morada. Conmoción causó
la muerte de Felipe en las redes sociales. Hashtag nos quitaron a Pipe, no más violencia. Hoy nos duele Felipe Garzón, pero nos han dolido otros 110 a lo largo del año. A que nos quitaron a Felipe, a que nos arrebataron una vida importante, a que para mí era un hermano, para muchos familia y para tantos más, que esto no siga pasando. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se unió y pidió celeridad en la investigación. Ha pasado más de un mes y no han entregado resultados. Lamento profundamente el homicidio de Felipe Garzón, joven de nuestra comunidad LGBT. He dispuesto a que se ofrezca recompensa y un equipo de investigación que dé con los responsables y lo someta a la justicia. En Bogotá podemos ser. No admitimos delitos de odio ni discriminación. ¿Qué mensaje querían dejar las personas con el hecho de que dejaran amordazado a la persona con la bandera de la comunidad? Yo creo que hay algo puntual acá. Estamos hablando de un crimen de odio, un asesinato de odio. No es simplemente un asesinato que se dio por el mal manejo de emociones, intolerancia, cosas como estas. Esto fue planeado. El mensaje o la bandera apareciendo en lo que es este asesinato es un mensaje que lo único que busca es que la gente tenga miedo. Los vecinos escucharon ruidos, pero nadie se atrevió a decir algo. Un estruendo grande y gritos. Me cuenta la mamá que cuando fueron al apartamento, ella encontró una suela de zapato como en la pared, que es lo que nos hace a nosotros pensar que Felipe luchó. Sin embargo, días antes su mejor amiga habló con Felipe, donde le expresó que no se sentía del todo bien. Yo una vez hablamos de lo triste que él se sentía y él me habló del suicidio en un momento. Pero él me decía que él se frenaba mucho por su mamá. Que a pesar de todo, él se frenaba mucho por su mamá. Era que fue un crimen por robo y que yo lo había dicho. O sea, que se había metido al apartamento a robar, cuando claramente el apartamento no se robaron absolutamente nada. Lo único que se llevaron de él fue su celular y el saco que tenía puesto. Me imagino que en un forcejeo o algo así, como para no dejar huellas, no dejar rastro de lo que se lo llevaron. Pero la sociedad todavía se está quedando corta en el hecho de reaccionar frente a estas nuevas formas de violencia frente a ellos, porque la reacción de la violencia hacia ellos no es tan efectiva como si estuvieran hablando de un delito hacia un heterosexual. Aquí hay una connotación y un peso importante que estas personas son asesinadas y son atacadas por su decisión de vida. Felipe Garzón, un joven que sus amigos lo recuerdan como una persona feliz, agradable y muy cariñosa. Siento que sí me arrebataron esa parte chévere, que me hacía como que distraerme o dispersarme un tanto de mi jornada laboral, de mi rutina diaria. Es muy real que ya no esté porque él era muy joven, muy, muy joven. Y tenía muchos sueños, muchas cosas por cumplir. Y él tenía toda la capacidad de cumplirlas. Y pues nada, me duele mucho. Pero un joven muy generoso, tenía una sonrisa contagiosa. Sus amigos, quienes eran como su familia, solo quieren justicia por la vida de Felipe. Que ojalá lo que le pasó a Pipe no quede en vano. Y muchas personas vean eso como un espejo para cuidarse. Porque pues no es justo que por uno estar buscando un encuentro casual encuentre la muerte.